Tío, nos vemos. Welcome, ¿eh? Harry. Bienvenido al club. Ah, hi, you right, Alex? Yeah, I see your debut. You done well. See you around. Pasa. Siéntate. Chaval, ya sabes que esta liga es más intensa que cualquier otro campeonato. Es muy dura y no perdona a quienes no están 100% preparados. Estoy preparado. Estás haciendo todo lo necesario para llamar la atención. Normalmente eso bastaría para ser titular. Pero el entrenador cree que todavía es pronto para que juegues de inicio en la Premier. Así que seguirás saliendo desde el banquillo hasta que tengas más nivel para estar en el 11 inicial. Trabaja duro, juega bien, y un día tu nombre aparecerá en el 11. ¿De acuerdo? Bien. Ya te puedes ir. Gracias. ¡15 minutos tiene por delante Alex Hunter! Bueno, el Leicester va ganando, pero por poco. Teniendo en cuenta el ritmo de goles de este partido, no deberían confiarse por ir ganando por un gol. ¡Mira qué bien se reparte el balón estos dos equipos! ¡Los números no mienten! Ya lo veo, Manolo, y creo que refleja bien la situación en el campo. ¡Mucha igualdad! ¡Hunter! ¡Gol! ¡Vaya, consigue otro gol! ¡Madre mía! ¡Dos goles seguidos en cuestión de minutos! ¡El partido se ha desmadrado, Manolo! Ahora mismo la posibilidad de la goleada está ahí. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Sun Quan. Borja Bastón. Ki Sung Yuen. Acercándose con el balón controlado. Sigurdsson. El portero estuvo genial. Cor. Y detiene sin problema. Es que no la ha peinado bien. Balón dividido y en tierra de nadie. Kane. Hunter. Entra en zona de peligro. Busca la portería. ¡Gol! ¡Golazo! Ha conseguido marcar. Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sella claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? La renta ya es bastante considerable. 3-0 en el marcador. Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. Fuchs. Intercepta justo a tiempo. No consigue pararlo y dispara. El arquero no necesita emplearse a fondo. Se disponen a centrar desde la esquina. Arma el centro. Peligro, peligro. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. Puede aprovechar el espacio. Atención a Hunter. Lanza portería. Gol, 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 gol
Hunter no perdona. ¡Qué gol! No tenían necesidad, pero han conseguido disputar el partido a tope. Eso es respeto por el rival, Paco. Y por la afición. Algunos dirán que es un poco cruel porque no necesitaban el gol para nada, pero seguro que sus aficionados lo agradecen. Se están hartando de sacar de centro. Se reanuda el juego tras el cuarto gol. Señala el final del encuentro, que termina con 4-0. Pasa. Siéntate. ¿Sabes? Cuando yo jugaba, soñaba con estar en Europa. Viajando por el continente, enfrentándome a los mejores. El fútbol europeo es otra historia, más lento y mucho más táctico. Hay que dar una lista de jugadores que participarán en competición europea y el míster no te ha incluido. Mira, juega bien y podrás lucirte en Europa, pero no esta temporada. ¿De acuerdo? Tendrás tu oportunidad, Alex, pero todo a su tiempo. Venga. El míster ha decidido entrar a Hunter cuando faltan menos de 30 minutos para que esto acabe. El entrenador del Leicester no se conforma con el empate. Con este 2-2 puede pasar cualquier cosa, y más con Hunter sobre el césped. Hiller. Qué bien están jugando por la línea de cal. Lo están intentando por el costado. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. Simpson tiene apoyo. Alex Hunter conjura el peligro. Esta parada evita que se les haga el empate. Todavía puede ganar cualquiera. Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Efectivamente, claro. El jugador está listo ya para saltar al terreno de juego. Buena pelota al hueco. Walker con el balón. Walker. Marnay. 20 minutos más y llegamos al 90 del partido, Paco. Entra en zona peligrosa. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. En cuanto al árbitro pite, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego. Ojito que busca el gol. Alex Hunter. Balón fácil para el cancerbero. Entramos en la recta final del encuentro. 15 minutos para la conclusión. El árbitro aplica la ley de la ventaja. Qué buen trato de pelota, cómo la cuida. Puede adelantarse. Al final nada, tendrán que esperar.
onto the pitch. Number 21, James Bell. Corta. Hunter corre con el balón. Atención, atención. Que roban en el área. Gray. Podría haber una buena ocasión. Está merodeando el área rival en y dispara. Ponme los cuchillos, González. Que este córner es peligroso. No pensaba que llegaríamos a estas alturas con empate, pero es lo que tiene ser compañero de nuestra Paco. Todo lo malo se pega. Vamos, vamos, vamos. ¡Gol, gol, 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 gol! Esto es lo que pasa cuando das por hecho que todo ya está terminado. Este gol es importantísimo porque esto cambia las cosas sin duda. Esta última acción. Un momento inmejorable para marcar, Paco. Totalmente de acuerdo, Manolo. Probablemente sea el gol de la victoria porque queda muy poco tiempo para que le remonten. Hoy está creando peligro. Vamos a ver dónde cae esa pelota. Casi consigue arrebatársela. Peligro a la vista. A ver cómo acaba esto. Busca el pase al hueco. Quiere batir al portero. Acaba de pitar el árbitro el final del partido. Ya lo saben, resultado de 3-2. Vaya partidazo que hemos vivido, Paco. Increíble. Creo que nadie se esperaba un encuentro tan igualado. La prensa tenía un claro favorito, pero el equipo pequeño ha sabido aprovechar al máximo sus armas y han vendido bien cara su piel. Al final casi lo consiguen.